Gaur Europako legiltzarrean ba egikidekaz gauz hemen Asier eta Ionekin, baina eure kontatuko digute zertan ari diran eta zein izan den esperientzia. Asier, lehenengo aldia hemen dizabiltzela, zein da zure lehenengo impresioa? Ba, izan da esperientzia oso polita eta interesgarria, ezagutu guzelako Europako beste gazte batzuk eta ideologia berri batzuk bebai, da gero lekue ba, bueno, interesgarri bebai, ze mugitzen den ametik, ez da? Hemengo lana ezagutzeko aukera izan duzue? Bai, lehen egon gara hor ikusten museoa eta hori, pizkat azalduzko eta, bueno, atxo oso azalduzkoz namen. Ederto, ba. Bueno, Jon, vais a continuar ahora mismo con una reunión en la que vais a tratar temas europeos y además algunos temas que son muy interesantes para el futuro. ¿Qué objetivos, quiénes os reunís, a qué habéis venido aquí? Bueno, al fin y al cabo, como juventudes del grupo ALDE, ¿no?, del europarlamentario, o sea, del Parlamento Europeo, bueno, nosotros participamos como EGI, como miembros de los jóvenes demócratas europeos, y aquí pues nos reunimos con las juventudes también del Partido Liberal y tenemos una agenda de dos días en el cual, bajo el lema de una Europa que funciona para la juventud, estamos tratando un poco temas de actualidad, como pueden ser la garantía juvenil, la disparidad en el desempleo juvenil en toda Europa, y ahora a las 2:15 tenemos una sesión sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Muy bien, este Parlamento se ha implicado mucho. Nosotros en nuestro programa llevamos también como prioridad el empleo y el empleo juvenil. ¿Va a haber alguna conclusión, alguna demanda especial para trasladar a los grupos, para trasladarnos a los diputados después de estas reuniones? Bueno, lo principal es una toma de contacto y también un debate de ideas, ¿no? Porque muchas veces, al final, como aunque confluyamos en la misma familia, bueno, venimos de sensibilidades diferentes, el primer objetivo es de que seamos una juventud informada, una juventud que luego sea a su vez capaz de transmitir estas ideas que están fluyendo hoy en el debate europeo en nuestras propias organizaciones, en este caso en Eusko Gaztedi, en el PNV, y de fomentar el debate de lo que aquí hoy en día se está tratando. Erto. Ba, nik eskerrak eman egikide hauei hemen egoteagatik, azken baten Europar saletasun hori alderdian ere ba, lantzeko ardura ere hartzen duzuelakon, eta azken baten Europa guztion artean egin behar dugulakon, eta hor Gaztediak ba, oso garrantzitsua zarete. Mila esker egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zeuri.